Hola, qué tal mis amigos? Una vez más, mi compañero y compadre Cactus Jack, en otro queridísimo Let's Play de nada menos que Minecraft Pocket Edition. Como siempre, muchas gracias por estar del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivacho tecnológico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, recordemos que ya pusimos lo que es este mecanismo, el cual pues nos ayuda a bajar. También yo creo que estaría muy bien hacer unas escaleras eh, de este lado. Pero, pues bueno, poco a poquito. Aquí el, la ventaja de colocar este mecanismo es de que es muchísimo más rápido que podamos seguir avanzando y trabajando. Pero bien, ahora, en la parte de arriba, bueno, recordemos que aquí dejamos algunas cosas. Vamos a seguir eh, investigando aquí abajo. Pero recordemos que en la parte de arriba, pues dejamos <coughs> lo que fue arena, piedras, entre otras cosas... Ah, qué estúpido soy. Piedras, entre otras cosas, ahí... Eh, Haciendo, entonces, pues, oh, qué tupi. <laughs> ok, entonces, como dejamos todo ese material, pues bueno, vamos a ir a trabajar en la parte de arriba. Es de día, eso es bueno porque quiere decir que no es de noche, podemos trabajar tranquilamente y serenamente. Ahora, que es lo que vamos a hacer. Estoy pensando seriamente en colocar el mismo eh, mecanismo en esta parte de lo que es la madera. Yo creo que estaría bien poner las placas de presión para que la puerta se abra y se cierre pues sola. Me preocupé un poquito tal vez por la cuestión de los... Um, de lo que son estos los zombies. Pero porque no tengo la menor idea. Si tal vez se lleguese a activar. Pero bueno. Vamos a tomar el cristal. Me lo llevo. Nada más vamos a dar unos detalles. La piedra. No, ya la regué. Uh, ok. La dejamos. Vamos a dejar toda la piedra. Bien. Dejamos. Ok. Perfecto. Ahora. Aquí abajo colocaremos lo que es. Eh, carbón para que se esté haciendo de todas maneras ahorita abunda el carbón no hay ningún problema y pues bueno vamos a seguir trabajando ahora tengo hierro yo creo que también vamos a mira por ahí me dio un poco de lag no sé qué haya pasado pero bueno vamos a seguir trabajando y extendiéndonos un poquito más hacia acá porque básicamente hacia acá es donde vamos a seguir completando lo que es eh, esta parte de la casa entonces ya hay que empezar a, a colocar todo pues bastante bonito no uh, déjame ver déjame ver qué, qué podemos a hacer, bueno, ya sé, vamos a hacerlo un poquito salteado. Aquí, esta parte, ponemos acá y coloquemos aquí, saltamos y aquí. Bien, como va a ser un cuarto amplio, de hecho, pues sí, vamos a empezar a, a extendernos un poquito hacia arriba lentamente. Entonces, pues bueno, ahí está. Aquí coloquemos. Bien, cuidado, cuidado, cuidadito, cuidadito. Que no pasa nada. También ya vamos a empezar a hacer algunos detalles. O podemos empezar a darle la forma a la estructura de este lado. Bien, empieza a quedar un poquito volador. Uh, lo vamos a extender. Bueno, como va a ser un cuarto amplio, pues ahora sí que tenemos que extendernos bastante hacia este lado o lugar. Y bueno, queda un poquito... Ah, genial. Error mío. Queda un poquito elevado, pero no pasa nada. Ok, recolectamos esto. Ok, bien. Ahora, por acá podemos subir. Haría bien... Yo creo que estaría bien poner una pequeña puerta. No lo sé todavía. Pero, pues bueno, también hay que empezarnos a extender hacia este lado. Por eso es que estamos formando lo que es toda esta... Toda esta piedra. La... Uh, Déjame ver, de aquí serían 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ok. Bueno, antes de que oscurezca, vamos a dirigirnos hacia lo que es la parte eh, interior. ¿Para qué? Para que coloquemos. Lo que es el cristal que tenemos, que es para darle a... Bueno, algunos detalles. La verdad es que no, no es así como que gran prioridad aquí, pero creo que estos detalles se verán bastante, bastante bien. Bien, aquí abrimos, cerramos, colocamos, mira, ahí está, perfecto. Cerramos y ponemos. Ahora, para meter un poquito más de velocidad, vamos a estar haciendo algunas piedras. Aquí ya tenemos, eh, bueno, lo que son las escaleras. Vamos a colocarlas para que demos un efecto un poquito, pues mejorcito, la verdad. Rayos. Ok, no pasa nada. De todas maneras, ese lado, pues no, no tenía pensado usarlo. Bien. Comamos algo que hace falta. Y compadres chiquitas, como siempre, no olviden que si el video les gusta, compartirlo en sus redes sociales. Eh, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, cualquier red social que será una gran ayuda para que mi humilde canal siga creciendo. Y pues bueno, vamos a dormir porque de todas maneras hay que ponernos bastante. Me encanta el atardecer de Minecraft, se ve hermoso. Ese detalle, mira, aquí ya saliendo el sol, desde este lado rojo, por la oscuridad que iba ya va llegando, obviamente. Que hace que se vea hermoso. Bueno, vamos a ver de este lado. Ok, dejaremos el guijarro que se ponga a hacer. De este lado que tengo en el cofre. Materiales que puedo usar. Materiales, materiales, materiales. Pues simplemente nada. Por el momento. No hay mucho que pueda hacer aquí. Pero tengo carbón. Me lo llevo. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer algunos palos. Los palos siempre son buenos que haya palos. Eh, vamos a ver. Puedo hacer. Botella de vidrio. Panel de cristal. Estaría bien, pero no, por el momento no. Vamos a hacer antorchas, que son lo que necesito. Bien, ahí está. Las antorchas, ¿por qué dirán? Bueno, es que como tal, las antorchas me sirven para alumbrar lo que es el camino. Y busco alumbrar un poquito. Placa de presión de piedra. La verdad es que no la he probado, pero vamos a ver cómo, cómo funciona, cómo trabaja. Mm, placa de presión, tomemos. Bien. Vamos a ver de este lado, coloquemos, se supone que debería de abrirse. Ok. Me arriesgo, sí, vamos a salir. No, no era ahí. Ah, no, sí. Perfecto, mira, hermoso. Bien, llegamos, mira, caminamos, me ahorra tiempo, se cierra sola. Interesante que sirviera estando tan lejos. La verdad que no pensé que fuera a funcionar. Pero está muy bien. Que la placa de, de piedra trabaje y funcione bien. Eso pues me da, la verdad, sinceramente, un poquito de gusto. Por cierto, tienen un poquito bajo el volumen. Bueno, ok, esta parte pues ya vamos avanzando. Lo que ahora creo que me hace falta es recolectar otra vez la madera y plantar más semillas para seguir obteniendo más madera y seguir trabajando. Entonces vamos a irnos de hacheros. Ah, olvido, olvido que ya con la placa de presión, pues ya es mucho más rápido. Estos árboles no han crecido, qué extraño. Bueno, no importa. Me llevo toda esta madera, ya se rompió, genial. Uh, por aquí tengo otra hacha. No, no tengo hachas. Ah, no, sí, miento, aquí tengo otra. Bien, yo sabía que, que había hecho muchas hachas. <laughs> Oye, que poco a poco vamos avanzando, sinceramente. Y me, me gusta porque, pues. Ya vamos como que tomando forma Aquí en el juego Por cierto, también tengo lingote de hierro Yo creo que ya también siendo hora de que Haga, no sé, algún uh, Unas tijeras Para por si me encuentro una oveja Por recolectar la La lana y hacerla Bien Y hacerla de, de varios colores Bueno, tenemos algunas semillas Vamos a plantarlas Vamos a cambiar, aquí me llevo estas Bien uno Y dos, bien, cuatro. Mira, hermoso. Pero bueno, como no tengo ahorita de momento. Eh, las tijeras, pues, la voy a matar. Bien, me la llevo. Ok, ¿también para qué? Para que pueda hacer una. Mira, aquí se, se, se ve nuestra construcción poco a poquito. Cómo va tomando. Pues una... Una cierta forma, ¿no? O sea, como tal, no no, no es así como que te digas puta, qué bruto. Pero mira, aquí se puede apreciar la, la forma que va tomando, ¿no? Y que se va extendiendo y va quedando muy bonita. Y poco a poquito, pues obviamente nos vamos a ir extendiendo hacia el lado. Pero bueno, eh, creo que tengo tierra en lo que es en el en la casa. Entonces vamos a ir a recolectarla. Por ahí experimento un pequeño lac. Sí, mira, yo, yo siempre guardo la tierra, compadre. No me gusta despreciar ningún material. 64, me lo llevo. Ok, bien. Ah, olvido que aquí no está el pistón. No, bueno, ahorita voy a hacer otros dos. Ahorita que me acuerde. Ok, bueno. Vamos a colocar el pollo. Por el momento lo dejamos ahí. Me llevo estos 32 de tierra. Y lo, como va a ser un cuarto amplio, compadre, pues bueno, hay que seguir colocando en esta sección lo que es tierra. Porque va a ser nuestro piso. O sea, no pienso despreciar ahorita pues, materiales en alguna que otra cosa ahí. Bien. Aquí, 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 aquí. Perfecto. Yo creo que hasta aquí va a estar bien. Ya más largo se vería muy extraña la construcción. Porque como les digo, o sea, va a ser una. Va a ser un lugar amplio. O sea, no va a ser un lugar pequeño en realidad. Va a ser algo. Algo grande este, este cuarto. Va a ser eh, un buen lugar. ¡Ah, qué tonto soy! Bueno, está bien, que se quede ahí. Escuché algo. Te juro que escuché como una araña. Algo así por el estilo, pero. Yo creo que fue mi imaginación. Este me lo llevo. Muévete, eso Steve, bien, hasta aquí, ok, vamos a seguir rellenando, ya nada más faltaría esta parte, porque pues al final de cuentas todo este piso tiene que quedar, un poquito de paciencia, tiempo y esfuerzo, colocamos, ya casi terminamos, coloquemos, 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 un poco más, un poco más, que esto te demuestra por qué no hay que desperdiciar lo que es la tierra, compadre. Y cuidar todos los materiales. Mira, aquí ya queda. Y perfecto. Ya quedó esta, esta plataforma. Mira, hacia acá no me había dado cuenta que hay agua. O sea, hay, hay un pequeño lago. Ay, ah, genial. No se, no se nota mucho, pero hacia aquel lado hay un pequeño lago. Entonces, pues bueno, déjame ver. Eh, bloques de piedra. Ya me amoré. Ya no tengo. Estoy completamente jodido ya que no hay bloques de piedra. Por ahí escuché una oveja. No sé, a lo mejor fue mi imaginación. Yo creo que sí fue mi imaginación. Estoy un poquito loquillo. Bueno. Ah, mira, en este bloque tengo piedra, tengo carne, tengo plumas. Pero bueno, la tierra sí me la llevo. Porque como tal, pues nos vamos a seguir extendiendo hacia aquel lado. Um, ahora lo que había falta es más piedra, pero también hay que aplanar esta área, entonces déjalo empiezo a quitar, <coughs> porque como tal no debe estar todo esto aquí, o sea al final to toda esta área va a desaparecer, o sea va a convertirse en mi pequeña casita, mi refugio, como gusten llamarle, entonces pues básicamente hay que quitarlo. Y pues bueno, aquí viene algo de las cosas más tediosas de Minecraft. Que es un poquito la limpieza, ¿no? Que luego hay que estar quitando materiales, poniendo, deshaciendo, todo ese tipo de cosas. La verdad es que, pues, mira, se está escondida. Ven acá, ovejita. Creo que era una oveja gris, creo. Déjame ver, a ver si me dejó. No, ah, no, sí. Lana gris, claro. Bien. Ahora, el problema <laughs> es de cómo le doy. Ah, ok. Bueno, no pasa nada. También fíjate que estaría bien que salieran en la noche. Porque el polvo de hueso me ayudaría a hacer crecer eh, un poquito más las cosas. Yo creo que hasta los árboles, todo. Pero no lo sé, todavía. Queda. Queda ese momento de reflexión. Toda esta madera de. Me parece... Bueno, vamos a recordar bien el nombre. Lo que es la madera de roble la vamos a usar para hacer carbón en uno de los hornos pero entonces vamos hacia la casa y también haremos unos platos de presión para que sea más rápido estar abriendo y cerrando y no sea tan tardado la idea es de que ya nada más camine así y se cierre en automático ya para no estar gastando tiempo bueno ok el carbón lo voy a quitar por qué porque pues es el que luego más me sirve esta madera por el momento no le he dado como que mucha Mucha importancia Pero, pues bueno, la podemos hacer Tablones, y al hacerla tablones Pues la podemos hacer palos Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden hacer ¿No? Pero bueno um, Puedo hacer un bote Estaría bien hacer un bote, pero no tiene caso ahorita Que haga un bote, pero si sí, los platos De presión, la placa de presión de madera Me llevo dos Ok, aquí vamos a cambiar Para que sea más rápido Se abre y se cierra, bien, mira, perfecto Aquí vamos sí, sí. Se abre <laughs> No hagan caso, contactos de Whatsapp <laughs> lo, lo malo de luego tener Whatsapp instalado en tu teléfono y Es con carilla así lo tengo a mi compadre Ese compadre <laughs> Pero bueno, ok Vamos a ver Funciona bien, creo que trabaja muy bien, me ha gustado. Pues bueno, en realidad hoy eh, hemos hecho algunos detalles, eh, poco a poco vamos a irnos extendiendo. De hecho también como tal, ya me voy a empezar a extender hacia allá para que el cuarto quede amplio, porque pues básicamente va a ser el cuarto el que va a empezar a dar la vuelta y va a cerrar todo esto y va a quedar pues muy muy coqueto pero en fin compadres chiquitas muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy esperando que se han divertido por favor si fue así no olviden compartirlo y nos veremos en otro capítulo saludos amigo padre cactus jack